continuamos con más información. Vamos nuevamente a una comunicación con Enesky. Estamos con el señor Carlos Aguilar, directamente desde Mallorca, España. Así que buenas noches, Carlos, buenas noches y bienvenido a esta edición central de Noticias de la Región por el Canal 11 Provincial. ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches a todos y me alegro de tener un poco de contacto con la zona de San Miguel. Carlos, un gusto tenerte acá, porque aparte somos amigos. Bueno, estás viviendo en Mallorca hace varios años ya. ¿Cómo estás vos y cómo se está viviendo esta pandemia en Europa? Y bueno, hay una incertidumbre como hay en todo el mundo, que muchos los gobiernos no ayudan porque dan informaciones contrarias, contradictorias y sobre todo mala información en todo aspecto, ¿no? Si bien ahora estuvo un poco relajado el tema del coronavirus, pero ahora parece ser que ha tomado fuerza y en toda Europa está habiendo rebrotes de nuevo, cosa que en Italia ya habían más o menos, se había terminado un poco, pero ahora volvió, Alemania también. No sé, nosotros en Mallorca, por ejemplo, tenemos unos 360 muertos desde que empezó el coronavirus. Hay 1 millón de habitantes y son 369 muertos que hubo. Ahora España y otros países han cerrado, las fronteras siguen abiertas, lo sí, que pasa es que hay que estar predispuesto a hacer las cuarentenas que corresponde de acuerdo al lugar de donde procedes o a donde vas. Seguro. Entonces, claro, se dificulta mucho porque si cuando volvés tenés que hacer una cuarentena de 15 días o esto, ya la gente se queda un poco en casa, si bien tiene muchas ganas de salir. A ver, Carlos, si vos me invitás a viajar para allá y yo llego, me quedo en tu casa, por supuesto. ¿Tengo que estar en cuarentena cuántos días? Bueno, ahí también hay un problema, porque unos dicen 10 días y 15, o 15 días. Pero estamos manejándonos de acuerdo a cada comunidad, más o menos está entre 10 y 15 días. Correcto, correcto. Que tenés que permanecer. Después, normalmente en casi todos los países, Francia tuvo un rebrote muy grande, muy grande. Sí. Vos imaginate que Francia tiene unos 40.000 muertos. Sí. Alemania unos 11.000 aproximadamente. Ahora, ¿se está hablando de la vacuna? ¿Se habla de la vacuna rusa, la vacuna inglesa? ¿Se está hablando en esos lugares? Sí, se habla, pero también hay incertidumbre con respecto a qué vacuna. Si se habla de la rusa y también de la inglesa. El problema está que todos sabemos que no están cumpliendo los pasos que corresponden para que una vacuna salga como corresponde. Entonces, bueno, hay mucha gente que está un poco con miedo. Está reacio justamente a vacunarse. Sí, es lo que pasa prácticamente en todo el mundo, tenemos este problema. No es solamente de un lugar, sino que la gente está que no sabe qué hacer ni qué pensar. No es solamente Argentina. Yo te comento que el presidente Alberto Fernández está hablando de unas 25 millones de dosis que se podrían comprar para la República Argentina de la vacuna Sputnik 5, ¿no? La vacuna rusa. Sí, lo que pasa es que también hay información que los laboratorios que están fabricando esta vacuna están pidiendo un tipo de seguro porque no saben exactamente si puede tener efectos secundarios. Y estamos ahí, que no se sabe bien qué es lo que pasa con esto. Porque evidentemente que la vacuna está saliendo mucho antes de lo que corresponde. Ahora, correcto, pero por más que sea España, por más que sea Mallorca, por más que se esté en Europa, no se ha vacunado nadie en esos lugares todavía. O sea, está igual que Argentina en este momento. Sí, sí. Se están haciendo los PCRs, que hay del momento, hay unos que son más rápidos y otros, pero claro, que abarcan un poco más del espectro. Es decir, si vos tenés un leve resfriado, una resaca de algún tipo de pulmonía o esto, te va a dar, no es certero. Aquí el Ministerio de Salud, de acuerdo a los PCR que se están haciendo, dicen que tiene un 80% de efectividad. El PCR. Entonces, claro, no te da ninguna seguridad, ninguna... yo de los casos que conozco de amigos, han tenido la verdad que un solo día con un poco de fiebre y, y,
y un poco de dolores ¿Y musculares, se han pero claro, todo depende. hisopado? ¿Perdón? ¿Se han Ah, hisopado? sí. A esto le hicimos a mi socio, yo tengo un restaurante y mi socio estuvo en Barcelona y cuando volvió, menos mal que yo no lo vi, volvió con coronavirus. Y porque lo llamó la novia y le dijo que a ella le había dado positivo. Bueno, Seguro. él lo hizo, le dio positivo. Y después uno de los camareros que estuvo con él a la noche se hizo también. Bueno, se hizo todos los empleados, hicieron y dio todo negativo. Perfecto. Que Bueno, bueno. Carlos, quiero agradecerte esta visita que tenemos la posibilidad de hacer acá por intermedio de Sky, esta comunicación. Es un gusto verte y como todos los años seguramente vamos a estar viendo después de para fin de año. Así que bueno, te esperamos con ansia acá en Argentina, ¿eh? Un abrazo grande y gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por tener esta relación y ya nos veremos pronto, a ver si se puede. Seguramente, seguramente. Lo que te decía yo, si vos me invitás allá, me tengo que dar unos días, me quedo en tu casa, no tengo problema, ¿no? Seguro. Y claro, te vas a quedar, Un ¿viste? Dios abrazo quiso. grande. Chao, gracias, Un ¿eh? abrazo.